Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Luis. Fuerte, claro. Ok, excelente. Noches, Bueno, Luis. vamos a iniciar por acá en lo que van incorporándose los compañeros. Vean, voy a pasar lista, ¿sí? De acuerdo, entonces me van confirmando, por favor. Adriana Mabel Elías Granados. Alex Walter Ponce Barahona. Ok. Alicia Lisset Elías Cubías. Presente, profe. Aquí estoy. Ok. Chivísimo, permíteme. Alison Noemí Bermúdez Benítez. Ok. Andrea Irene Orellana Vázquez. Ok. Carmen Elena Catota Quintana. Presente, Lee. Buenas noches. Buenas noches. Daniela Paola Contreras Alfaro. Presente. Ok. Erika Lisset Meléndez Valladares. Ok. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Presente. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Presente. Ok. José Enríquez Campos Castro. Presente, buenas noches, licenciado. Buenas Y todos noches. ahí, buenas noches. Ok. Jocelyn Karina Montano Amaya. Buenas noches, presente. Ok. Caterín Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presente. Ok. Kelly Natalie Medrano Crespín dijo que iba a estar solo de oyente, creo que por acá. Presente, sí, estoy de oyente, presente. Va, chivísimo. Kimberly Clarice Gavidia. Presente. Ok. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Aquí presente. Ok. Marixenia del Rosario Córdoba. Ok. Marvin Ramón Ramírez Alas. Presente, Lic. Ok, excelente. Mónica Daniela Reyes Portillo. Ok, Rocío Odalí Ramírez Lemus. Sandra Estela Méndez. Presente. Ok, Silvia Carolina Martínez. Ok, Verónica Raquel Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches. Y Wendy Araceli Hernández. Ok. Bueno, para todos igual, buenas noches. Espero que estén bien, ya descansando, ¿verdad? Algunos compañeros, ¿verdad? Otros en el tráfico, ¿verdad? Pero igual, iniciamos esta sesión, ¿verdad? Con el propósito de actualizar los conocimientos, ¿verdad? Con el propósito de mejorar nuestra calidad, mejorar nuestra estrategia, nuestro pensamiento sistémico, nuestra creatividad en los diferentes sectores, ¿verdad? Áreas especializadas en la nueva economía azul digital en El Salvador, ¿sí? Bueno, ¿qué estábamos hablando, compañera Liliana Vanessa Alfaro de Pérez, el día de ayer? Que nos pueda comentar un poco al respecto. Sí, buenas noches a todos. Ayer estábamos hablando acerca de la estructura de las story times story times, stories en Instagram. Sí, Ya me otra fui red a social está hablando, ¿verdad? TikTok. Sí, hombre. Sí. Ajá. Bueno, después tal vez dan un curso de eso. Storytime, Y ¿verdad? nos enumeraba así como los pasos que debemos de hacer, que es lo primero, tener la frase gancho, ¿verdad? Que necesitamos. Luego, las ofertas de valor, el quiénes somos y el llamado a la acción. Y también analizamos el perfil de mi amigo acerca de Tacofi, qué es y cómo vamos viendo de cómo mejorar los posts que se hacen en Instagram para que nuestros emprendimientos tengan de verdad
una cara más profesional, más limpia, y pues llamen a los futuros clientes, ¿verdad? Ok, excelente. Bueno, así como enfatizaba nuestra compañera Liliana, pues estuvimos haciendo algunas simulaciones de mercadeo, la parte digital, pues también recuerden, ¿verdad? Que si nosotros, ¿verdad? Aprendemos un proceso, un método, una técnica, entonces nosotros ya vamos bien especificados, ¿verdad? O vamos ya con una base, ¿sí? Hay muchas personas que venden por Instagram, ¿verdad? Pero venden sin táctica o sin técnica, ¿sí? Entonces, hay dos formas de vender, ¿verdad? Entonces, hay una forma intuitiva que lo hacemos así, ¿verdad? A lo que salga, pero con técnica, nosotros podemos mejorar 3 veces, 4 veces, 5 veces, y nosotros podemos crear esos negocios digitales que tanto anhelamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto, ustedes, ¿verdad? Lo tienen que ver como un proceso, ¿verdad? ¿Sí? Procesos sistémicos para crear esos negocios, ¿verdad? ¿Sí? Voy a proyectar pantalla, ¿verdad? Y me confirma si visualizan, ¿sí? Sí, se ve. Ok. Sí. Bueno, estamos en lo que es, ¿verdad? Ayer terminamos la cuarta sesión, entramos a la quinta sesión, ¿verdad? ¿Sí? A la quinta sesión, ¿verdad? Así como les reiteraba, ¿verdad? Ahora pues tenemos en esta unidad, ¿verdad? El diseño visual y la creatividad, ¿sí? En anteriores clases yo ya les explicaba, ¿verdad? Miren, esto es la arquitectura visual, ¿sí? Esto tiene que ver con la semiótica de los elementos, la simetría, el equilibrio, es como equilibrar la armonía de los elementos gráficos que tenemos en un póster, en una publicidad, pero hay otros puntos importantes, ¿sí? Hay otras variables que nosotros las manejamos como parte de una estrategia integral, ¿verdad? Lo manejamos como una estrategia bastante estratégica, ¿sí? Entonces, cuando hacemos publicidad, cuando hacemos venta, cuando ejercemos comercio digital, comercio electrónico, nosotros nos vamos a regir por diferentes normativas, leyes primarias, secundarias, Constitución de la República, ¿sí? Pero aquí nosotros tenemos que ser súper, súper estratégicos, ¿sí? Entonces, hay algo importante, ¿verdad? Que son los algoritmos, ¿sí? Los algoritmos son conjuntos de reglas, código de programación, elementos, pero ustedes se han de preguntar, ¿por qué estamos hablando de algoritmos si la clase dice selección de imágenes y videos de alta calidad, ¿verdad? ¿Sí? Me voy por acá, ¿verdad? En el manual, a la unidad 2, acá, ¿sí? Entonces, acá hay un punto, ¿verdad? Importante. Los algoritmos, recuerden que están basados en normativas locales, normativas globales, y nosotros tenemos que hacer mucha énfasis cuando utilizamos, ¿verdad? Un algoritmo puede identificar automáticamente si usted está plagiando un documento, está ocupando imágenes de tercero que están protegidos por las leyes de derechos de autor, de propiedad intelectual, la WOMPI, etcétera, y un montón de tratados internacionales, ¿verdad? De propiedad intelectual. Entonces, acá, lo que yo recomiendo, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De pasar a la parte quizás un poco más práctica de edición, lo primero, ¿verdad? En las agencias, por ejemplo, se maneja lo que son algunas veces, ¿verdad? Pero compran como licencias, ¿verdad? ¿Sí? Permita. Imágenes libres de derechos de autor, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a poner en Google, ¿verdad? Libres de derechos de autor. ¿Por qué hablamos de los derechos de autor, verdad? Están los derechos morales, están los derechos patrimoniales, los derechos de la propiedad intelectual, pero entonces, si yo ocupo, por ejemplo, yo digo, les voy a poner un caso práctico, yo digo, vamos a ver, vamos a entrar a Google, ¿verdad? Permítanme aquí, y digo yo, ¿verdad? Vamos a ver El Salvador del Mundo, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar una imagen del Salvador del Mundo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner esto, ¿sí?
Esta imagen fue tomada con un dispositivo, un dron, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, esta imagen pues tiene derechos de autor. Si mira, acá aparece una etiqueta, una etiqueta, ¿verdad? Digital, ¿verdad? Entonces, esta imagen, si yo quiero ocupar esta imagen para un fin comercial, para hacer dinero, entonces la empresa, que en este caso puede ser ese periódico, ¿verdad? Me puede poner un escrito, una demanda, un aviso, o sea, me puede hasta llevar a un juzgado, porque si yo estoy haciendo comercio y estoy sacando lucro de algo que ellos son los dueños legítimos, intelectuales, ¿verdad? Tienen la legalidad de la cosa, ¿verdad? O el asunto. Entonces, yo tengo que evitar ocupar imágenes de tercero, evitar problemas, dice. Una persona inteligente dice, resuelve problemas, pero una persona sabia los evita. Entonces, nosotros tenemos que ser sabios e inteligentes, ¿verdad? Al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer publicidad, yo no puedo ocupar esta imagen, porque, como les digo, preferimos, ¿verdad? Evitar un problema, ¿verdad? ¿Sí? Con la empresa, con el proyecto, con la organización. Y ahí surge algo que se llama, antes de pasar a cabo, las imágenes libres de derechos de autor, ¿sí? Imágenes libres de derechos de autor, ¿sí? Entonces, en algunos sitios donde pueden bajar imágenes, ¿verdad? ¿Sí? Acá dice, mire, imágenes libres de derechos de autor. ¿Qué quiere decir? Que el autor puso una licencia para que los ocuparan, para fines comerciales y no comerciales, ¿verdad? ¿Qué página recomiendo yo? Tenemos pexel.com. Si usted quiere hacer publicidad en Instagram, videos, stories, interactivas, entonces puede ocupar un banco de imágenes, ¿verdad? Vamos a ver, gratuitos que alguien puso la licencia para que. Acá me voy a licencia, ¿verdad? Vamos a leer un poco quizás la casuística, el argumento, el sustento. Dice, ¿qué está permitido? Dice, permítanme, está permitido, permítanme, todas las fotos y videos, dice, en Pexel se pueden utilizar gratuitamente, o sea, que no tienen costo. ¿Qué más dice? No hace falta mencionar la fuente, no es obligatorio elogiar públicamente al fotógrafo, aunque es un bonito detalle. Puede modificar las fotos y videos, utilice creatividad. ¿Qué no está permitido? La persona es identificable en la foto, no debe aparecer una situación que sea desfavorecida, dice. No vendas copias, o sea, ¿qué quiere decir? Que usted no puede revender este producto, o sea, este material, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Ahí siempre yo les digo o a los compañeros, ¿verdad? Que miren un poco si las imágenes se pueden ocupar para fines comerciales o no comerciales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, también dice por acá la compañera, FreePics también es buena para sacar fotos, correcto. FreePics es de las mejores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero hay otra estrategia, ¿sí? Porque acá dice la clase diseño visual y creatividad, ¿sí? Para tener creatividad, la creatividad está protegida por derechos de autor. Se los comento y se los enfatizo, porque el día de mañana ustedes van a hacer publicidad para un cliente, para una persona, y en algún punto van a tener que comprar sus bancos de imágenes, ¿verdad? ¿Sí? El banco de imágenes para uso comercial, van a comprar videos, entonces siempre tienen que tener en cuenta eso. Dígame, compañero Jocelyn, ¿en qué le puedo servir? Sí, yo tengo una curiosidad. Ahí en las herramientas de Facebook aparece, ¿verdad? Cuando uno va a hacer publicidad, eso requiere un cobro. ¿Cómo funciona eso, licenciado? ¿Será que eso está constante? Ok, vaya, para entenderle bien, se refiere a la publicidad que se coloca, correcto. Correcto, como hacer propaganda, algo así. Ok, entonces eso se controla en la Meta Business Suite. Usted puede controlar su cuenta de Instagram, la pauta y de otras redes sociales, ¿sí? Entonces eso sí tiene un costo, ¿sí? Recuerden que ellos son empresas digitales, ¿verdad? De algo tienen que monetizar. Y ellos le cobran por planificación, ¿verdad? Por periodo de que va a salir su ADS anuncio en el scroll de noticias. Y sí, eso tiene un costo, compañera. Gracias. Ok. Bueno, como les Nick, yo mencioné, tengo una pregunta. díganme, ¿qué le puedo servir? Fíjese que yo la publicidad que he trabajado todo el tiempo la he trabajado en Canva. Quizás estoy muy atrasada todavía, pero
Se me hace que son bastante como fáciles de manejar las herramientas que tiene. No sé si habrá una aplicación que sea similar, pero que esté como más actualizada. Ok. O si está bien que la trabaje en Canva. Vaya. Entonces, con respecto a Canva, ¿verdad? Esa pregunta, pues yo recomiendo, vean, recuerden un punto, ¿verdad? La creatividad, si usted quisiera registrar eso en derechos de autor en el Centro Nacional de Registro, se lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque usted está ocupando una plantilla de un tercero para hacer negocio. Y no está malo, está bien para cuando se comience, ¿sí? Pero, como les digo, si usted quiere definir un concepto, una marca, tiene que contratar a un diseñador que le haga eso, esa especialidad, que le defina tipografía, le defina el manual de marca o el brand book, le defina los colores, los pósteres. Entonces, eso tiene que, o sea, es una inversión, ¿sí? No es un gasto, compañera. Es una inversión. Entonces, si usted me dice, vamos a poner la balanza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pesa más? ¿La creatividad usando plantillas o la creatividad usando Illustrator o Photoshop? Yo les digo que Illustrator y Photoshop, a mi criterio personal, tiene más peso para diseñar algo 100% original y en agencia, pues casi se ocupan esos dos programas, ¿verdad? Pero como les digo, yo no les estoy diciendo que no ocupen Canva, ni les estoy diciendo que no ocupen Illustrator, sino que depende su situación, compañero. Si usted tiene pocos recursos y va comenzando, hágalo todo en Canva, compañero, porque, o sea, o sea, pues sí, la crisis, ¿verdad? Y a veces los recursos son limitados, ¿verdad? Cuando se comienza en el emprendimiento. Pero si usted tiene un poquito de recursos y dice, yo quiero abrir una sucursal, quiero registrar esta marca, entonces yo recomiendo que hagan toda su arquitectura visual, su brand book, su manual de marca. Y lo hagan en esas herramientas que son programas, pues que son, o sea, no pasan de moda, pues entonces, y esa sería mi recomendación. No sé si respondí su pregunta, compañera. Ok. Sí, gracias. Ok. Como les mencionaba, ¿verdad? La parte legal, ¿verdad? Es importante, ¿sí? Entonces, está FreePix, así como decía nuestra compañera, ¿verdad? Creo que es diseñadora, ¿verdad? ¿Sí? En FreePix encuentra imágenes para uso comercial, ¿sí? Pero hay otro punto importantísimo. Están las Creative Commons. Vamos a ver. Estas son licencias que ayudan a, por ejemplo, usted hace un trabajo de tesis de la universidad. Entonces, usted le pone este logo, ¿verdad? Esta es una organización no gubernamental de Estados Unidos que acá especifica qué tipo de licencia le coloca, ¿verdad? Al solo poner este icono, ¿verdad? No tiene que hacer un registro, sino que usted dice que a nivel digital, ¿verdad? Si es para uso, si no permite uso comercial, si permite compartirlo. Entonces, están estas licencias, ¿verdad? Que pues protegen, ¿verdad? Digamos, le dan como una formalidad. Y por ejemplo, ¿verdad? Si yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Algo formal de la universidad, ¿verdad? Se ocupan normas APA, pero ese es otro tema aparte. Pero volviendo al punto, entonces la Creative Commons son, nos ayudan a sistematizar de una mejor manera nuestra propiedad intelectual, ¿sí? Pero como les mencionaba, ¿verdad? Sí, podemos, por ejemplo, vamos a ver una imagen, ¿verdad? Vamos a ver, imagínense que yo quiero hacer un anuncio, una story de playa, ¿verdad? Vamos a ver qué aparece en playa, ¿verdad? ¿Sí? No, no aparece nada. Ah, permítanme, es que estoy por acá, permítanme. Voy a ponerlo por acá. Entonces, ok, acá. Entonces, voy a buscar un video, ¿verdad? Me voy al buscador, ¿verdad? Y ahora, pues, vamos a ver. Aquí pongo playa, ¿sí? Entonces, yo quiero algo que me ayude a hacer o a sistematizar algo de la playa, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si usted visualiza, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta este, ¿verdad? Parece acá El Salvador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, me voy a licencia gratuita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, no, me voy al manual, ¿verdad? Por acá. ¿Qué nos dice el manual de esta sesión? Dice, la calidad visual. ¿La calidad vale dinero? Sí, es una inversión. Correcto.
¿Quiénes la pueden hacer? Todos lo podemos hacer. Entonces, la calidad es inversión, ¿sí? Cuando alguien les dice, no, es que yo quiero el producto más barato en diseño. Entonces, uno tiene que pagar, o sea, por ejemplo, un póster puede andar entre $20, 30, 50, dependiendo lo que usted quiera, la complejidad. Y les digo, nosotros aplicamos incluso en agencia, ¿verdad? Nosotros desarrollamos como un framework o un proceso, un método, que es los círculos de refinamiento de calidad, le llamamos nosotros, ¿verdad? Parecido a los japoneses, ¿verdad? Lo que aplicaban ellos, ¿verdad? En su sistema de refinamiento de calidad industrial, entonces nosotros le llamamos esos círculos. Por ejemplo, alguien tira el concepto, otro colaborador lo termina de pulir, le da como otra refinada, ¿verdad? ¿Sí? Y eso, ¿sí? Entonces, y acá, como digo, la calidad tiene que ver también con los detalles, ¿verdad? Incluso yo tenía un profesor de la universidad, me decía, mira, Juan, que el marketing es el arte de decidir o de parametrizar los detalles, me decía. Es que mira, todo comunica, ¿sí? Todo lo comunica. Entonces, ahora, como les digo, no ganan, o sea, no gana el negocio el mejor producto, el mejor servicio, no gana el más inteligente, no gana el que tiene los mejores diplomas o estudios. Ahora, los mejores negocios digitales en Instagram son los que mejores comunican las ideas y los que más rápido monetizan la confianza digital. Eso es el gran reto, cómo comunicamos las ideas de una manera estratégica, ¿sí? Y con esto, pues, como les digo, yo les quiero hacer esa estrategia, ¿verdad? O esa recomendación con respecto a eso, ¿sí? Acá dice, ¿verdad? La resolución, ¿verdad? Las imágenes, ¿verdad? De alta resolución, dice, garantiza la claridad y la nitidez en la pantalla de sus seguidores. Entonces, acá, si ustedes visualizan, yo quisiera descargar, por ejemplo, esta plantilla. Acá me da diferentes resoluciones, ¿verdad? Por lo menos tiene que ser arriba en HD, ¿verdad? Es lo recomendable. 1280 píxeles por 720, que es como lo básico lo más recomendable, ¿sí? Y acá están otras calidades, ¿verdad? Esto con referente al video. Entonces, acá siempre tiene que ser, como le digo, arriba de 1000 píxeles, ¿verdad? Para que no se mire todo borroso, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, voy a cerrar por acá. Entonces, la iluminación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, a veces, por ejemplo, si ustedes visualizan acá, este vídeo está bien iluminado, ¿sí? Visualicen, ¿verdad? Por ejemplo, miren, está bien iluminado, ¿verdad? Parece que es un dron que va así en un panorámico y va tomando, ¿verdad? Lo que es la playa, ¿verdad? ¿Sí? La composición de la imagen sea atractiva visualmente y equilibrada, ¿verdad? Equilibrada se refiere así como decía Da Vinci, ¿verdad? Por ejemplo, que el equilibrio de los elementos, ¿sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? No hay una desproporción del mar, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Imagínense que aquí baja una línea imaginaria, ¿sí? Aquí bien se define el concepto del bosque, la playa y el agua, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está equilibrado? ¿Sí? ¿Hay simetría o hay armonía de elementos? Correcto, así es. Entonces, vamos por acá. La relevancia, dice, está relacionado con tu historia, ¿verdad? Por ejemplo, el poder de las historias, ¿verdad? Es contar o darle un contexto, ¿sí? Me refiero a una realidad, por ejemplo. Vamos a hacer una simulación para que no se duerman, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, yo puedo decir, vean, vamos a ver qué me invento ahorita. Así. Desde la cosmopolita ciudad de la eterna sonrisa, El Salvador, el turismo con las mejores playas en El Salvador, visítanos, será un placer atenderte y disfruta de los volcanes, la ciudad, la belleza y la cosmopolita ciudad y el mejor café premium de talla mundial, el turismo, el sur y la nueva tierra de las oportunidades. Entonces, ahorita les estoy haciendo una simulación de mercadeo, cómo se tiene que dar contexto a la situación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si ustedes visualizaron acá, ¿verdad? Acá dice, ¿verdad? Asegúrate que la imagen sea atractiva y visualizada, equilibrada. Entonces, ¿hay un equilibrio? Sí, bien. Y esto, como les digo, ya es alguna parte técnica de grabación de video, ¿sí? Permítame, está cargando por acá. Vale, hoy sí. Entonces, acá, la estabilidad, ¿verdad? ¿Sí?
Cuando nosotros grabemos un video, ¿verdad? Este es un video, ¿verdad? Semiprofesional, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes miran, ¿verdad? No tiembla la pantalla, le hace así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando la pantalla tiembla, eso no es que sea algo malo, sino que es un pequeño error que se tiene que corregir, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Eso va como así, ¿verdad? Va lento, lento, lento. Y se mira estable, ¿sí? Entonces, hay estabilizadores incluso en las cámaras, incluso hay un efecto en Sony Vegas para estabilizar la imagen, ¿verdad? Y acá dice la duración que tiene que ser corto, ¿sí? 15 segundos, aprovecha los 15 segundos disponibles por segmento, ¿sí? Acá voy a hacer un punto, entonces el gancho, ¿verdad? Lo tenemos que colocar al principio, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, vamos a ver algo de computación, permítanme. Computación, ¿sí? Permítanme. Entonces, el gancho, voy a hacer una pequeña simulación de mercadeo para que ustedes visualicen, ¿verdad? Que no es algo tan complejísimo, sino que ustedes pueden grabar, ¿verdad? Dependiendo lo que les guste y lo que entiendan, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver, esta está de venta, ¿verdad? Este no es gratis, vamos a ver, porque me está mandando a otro sitio, permítanme. Tengo que buscar una por acá. Acá, vamos a ver esta. Vamos a ver esta, si ¿sí está? Sí, este se puede, ¿sí? ¿Qué dice el manual? Vamos a ver el manual, ¿verdad? Por acá. Recuerden que estos videos, ¿verdad? Los tienen que descargar ya sea a su computadora y después con un cable USB, un cable USB, lo pasan a su teléfono y ya del teléfono ya lo suben en las historias, ¿verdad? ¿Sí? Ahorita les estoy dando las estrategias de cómo más o menos tienen que planificar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, recortar, filtros, ajustes, brillo, banco de imágenes, ok. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, si yo quiero darle una historia, recuerden que las stories de Instagram tienen que ver mucho con la parte de los condensados que les decía del micro learning, ¿ok? Entonces, yo digo o sea, acá, ¿verdad? Si ustedes visualizan, ¿verdad? ¿Sí? Acá hay un contexto, ¿verdad? Esa persona que está tocando una pantalla táctil. Entonces, digo yo, bueno, si yo quiero agregarle un gancho a mi historia, ¿sí? Entonces, yo tengo que crear un dispositivo parador o un detonador mental, un detonador de transformación, ¿sí? ¿Qué son los triggers, verdad? Los triggers son palabras claves que van a despertar la atención, ¿verdad? No es una proteína, ¿verdad? Lo puse al revés, ¿verdad? Permítanme. No es trigger de Winnie Pooh, ¿verdad? Es mental trigger, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué se los enseño? Porque es parte de la economía digital, es parte de la stories, ¿sí? Y esto, como digo, quien tiene ese conocimiento, pues está tres pasos más adelante que cualquier microempresa que todavía no tiene los conocimientos, ¿ok? Entonces, acá dice en el manual, mire, para cuando grabamos videos, ¿ok? Dice, duración, tenemos que mantener videos cortos para captar la atención. Entonces, si yo quiero captar la atención, puedo decir así, miren, voy a hacer un trigger improvisado, ¿verdad? Acá está, así se escribe, mental trigger, ¿verdad? Se lo voy a mandar y como les digo, ¿verdad? No quiero que me crean, créanle a la ciencia, al método, a la técnica y si mi argumento está similar, créanme a mí, ¿verdad? ¿Por qué les enseñamos esto? Porque ustedes son los nuevos catalizadores de la economía digital y no les tienen que, o sea, tienen que apoderarse, tienen que agarrar una parte del pastel, ¿sí? El pastel ya está repartido en el mercado, se los digo con conocimiento de causa, pero se puede volver a repartir el pastel, ¿sí? Y pero para que ustedes agarren una parte de ese pastel, tienen que tener conocimientos que salen de lo común. No son conocimientos que los va a encontrar tan rápido, por ejemplo, ahorita en una conferencia, en un libro, porque este conocimiento casi, o sea, las personas que lo enseñan, ¿verdad? Le enseñan
un cuentagotas le llamo yo. Pero, acá está el punto, el pero. Si yo quiero captar la atención, dice que tengo que aprovechar los primeros 15 segundos, ¿verdad? Y esto es un argumento bastante debatible, ¿sí? Entonces, mi teoría, mi hipótesis de comercialización dice que en los primeros 5 segundos tengo que captar la atención de mi audiencia, mi segmento, mi sector específico, y digo yo, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser yo. Ahorra $30 con nuestros productos de la canasta básica. Somos distribuidora ABC, ofreciéndote los mejores productos en 15 minutos en tu casa, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el detonador, compañera Carmen Elena Quintana? ¿Cuál fue la palabra clave que dice usted? Wow, me captó la atención. Analícenos, compañera, ¿sí? ¿Cómo sería? La Como, palabra, el trigger es una palabra que detona, que capta su atención así, en microsegundos, pero ¿cuál sería la frase? vaya, aquí la compañera le va a ayudar, dice, Katherine, díganos, apóyenos. Yo creería que tal vez como descuento o descuento al 15%, digamos. Ajá, yo dije una palabra, ¿sí? Dije, ahorra. ¿Cuánto dije que tendrían que ahorrar? Si están colocando o están poniendo atención los compañeros. ¿Cuánto dije? Alex, Daniela, Kimberly, José. Si no estoy mal, dijo el 30%. Ahora el 30%. Ajá, entonces eso es No, el... dio un valor, no dio un porcentaje, creo que fueron $30, ¿verdad? Ahora $30 en nuestros productos y eso de ahorra fue el trigger. Correcto. Entonces, eso fue el gancho, miren. Entonces, el gancho son palabras en microsegundos que miren. Así como las animaciones, ¿va? ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice acá en el manual, ¿sí? Entonces, si yo quiero grabar un video, recuerden esa regla, ¿verdad? No es una regla establecida, pero les va a ayudar a entender, les va a ayudar a crear mejores productos, mejores experiencias, y nosotros tenemos que estar en esa jugada, ¿verdad? Si yo no lo hago, ¿sí? Un influencer les va a comer el mandado, así como decimos, ¿verdad? ¿Sí? Un influencer conoce esto técnicamente, pero lo conoce también intuitivamente, o sea, sí, o sea, lo hace intuitivamente, pero no sabe que existe. No sabe que existe las inferencias, la estadística inferencial, la descriptiva, la analítica de datos. Entonces, ustedes van a estar un paso adelante siempre, ¿sí? Yo siempre se los digo, cuando capacito y me invitan a proyectos, ya sea privados, incluso hasta públicos, les digo, tienen que estar 5 pasos adelante las empresas, los startups, las organizaciones. ¿Por qué? Porque, como les digo, si usted está... tiene una pata o un pie, ¿verdad? Así como decimos buen salvadoreño, en el futuro, entonces usted está ganando el pastel del mercado, lo está desplazando y lo está reinventando, ¿ok? Entonces, para ser más práctico, compañera Liliana, se encuentra por ahí. Sí, aquí estoy. Ok, vaya, vamos a hacer un anuncio. ¿Nos quiere apoyar, compañera? Sí, claro. Vale. Entonces, permítame, solo voy a preparar acá mi computador. Ahorita voy a cargar la aplicación de Instagram, permítame. Se aprende a vender. Ok. Vaya, ya cargué aquí, ¿verdad? Ahí para disculpar que
Estoy configurando por acá todavía. Permítame. Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahorita, pues, es una pequeña demostración, ¿verdad? Porque yo les dije, yo ya me aburro rápido, les digo yo, si no les enseño la práctica, ¿sí? Entonces, visualiza mi pantalla, ¿me confirma? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, Correcto, Lick. en el manual, ¿verdad? Dice que tenemos que jugar con los brillos, los filtros, el editor de imágenes, el editor de vídeos, pero tenemos que agregar la estrategia, ¿sí? Para que las personas nos recuerden, ¿no? ¿Sí? Vale. Se visualiza mi pantalla, ¿correcto? Sí. Vale. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Voy acá, ¿verdad? Me voy para acá agregar una historia, ¿verdad? ¿Sí? Voy a elegir una imagen, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a buscar una imagen, ¿verdad? Que nos haga referencia, que le demos un fin comercial, ¿sí? Vamos a ver algo de comida, creo que aquí tengo esto, vamos a ver. Entonces, vamos a vender comida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, elegí la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, compañera Liliana, entonces, ahorita vamos a hacer la simulación de mercadeo de cómo podemos vender todo ese plato de comida. Dígame el primer nombre que se le venga a la mente. O sea, solo un nombre, ¿verdad? Que se imagine. ¿Cómo le podemos llamar a ese plato o esa o a ese combo, ¿verdad? De comida, de cercanía. Eso le iba a preguntar, son como quesos, uvas, Son semillas de ayote, uvas, piña, lleva, hay como una tipo, quiero ver, hay como un queso, hay como peras, hay esas cosas, ¿cómo se llaman? Higos o trigos, no, higos, ajá, algo así se llama, higos, ajá. paterna, hay jocotes, creo que, no, no son jocotes, son como, pero es de otro país, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, ¿va? Para venderme, ¿sí? Entonces, Va, necesita ¿cómo que le dé podemos hacer? una frase o una palabra. Vaya, le voy a poner más fácil todavía. Deme un detonador mental para, así ve, así como dicen las aplicaciones, ¿ve? Para captar la atención de las personas en los 5 segundos. El manual dice que tenemos que captar la atención en 15 segundos. Yo le digo que 15 segundos es mucho. La mente de corto alcance, tenemos que rápido captar la atención. ¿Qué palabra se le viene a la mente? ¿Cómo puede, o sea, imagínense que este es un producto de la matriz Ensoft, de su amigo, ¿verdad? ¿Sí? Como un producto extra que estamos vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿con qué palabra cree que podemos cautivar a nuestro público de Apopa o nuestro público meta para decir, wow, esto yo lo quiero? O sea, me llamó la atención, ¿sí? Yo iba a decir banquete de sabores, pero aquí están poniendo algo que me llamó más la atención, ¿Qué que dicen los dice compañeros? explosión de sabores y colores. Explosión, pero la palabra explosión no vende. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Compañera Daniela, ¿le puedo ayudar? ¿Qué palabra se le viene a la mente para vender ese producto? Festín de sabores, perdón, Daniel. O no, no importa, o fiesta, o sea, Ajá, algo que o sea algo. festival. Así, mire, vamos a hacer así, mire. Lo vamos a amarrar a turismo, ¿vale? Yo me recuerdo que una vez con la cooperación, quiero ver, japonesa, parece. Hicimos eso, la ruta de los sabores y colores, ¿verdad? La ruta de los sabores y colores. Y acá voy a agregar el trigger, ¿verdad? Quizás el trigger puede ir al principio, al final, en medio, entonces, pero algo tiene que captar la atención, ¿verdad? ¿Sí? La ruta de los sabores y colores, desde, ¿cuánto cree que puede valer ese plato? Un precio módico de mercado. Permítame. Dejó de compartir. Sí, ahorita permíteme, es que se movió acá se me movió el 2.25, dos dólares. $2.25. Va. Ahorita, permíteme, ya les comparto nuevamente, solo que es que se me movió el cable, vean, con el que le estaba transmitiendo, pero hoy sí. Visual. ¿Cuánto dijo? $2.25, dijo el compañero. Muy Fueron barato. 99. Muy barato, o sea, recuerden que este es Sí. producto premium, premium, o sea, 2.25 valen los panes ahí por metro, ahí todavía ¿De los. $5? ¿O sigue siendo Va. muy barato?
Muy Yo creo que barato. unos 100 dólares. ¿Cuánto? 100. No, No, tampoco muy caro. mucho, Tal vez mucho. uno así como desde 10. 12.99, algo por el estilo. Uno 12 dólares, 14.99. 12 Oh, dólares. opa. 12.99, por ejemplo. Pero, o Ajá. sea, recuerde que vamos a vender todo ese gran paquete de combo, ¿sí? Entonces, 25. Pero dice desde, o sea, eso es lo hay más plata. barato. Ah, lo más barato, correcto. ¿Sí? Entonces, y acá vamos a agregar otro trigger. ¿En cuántos minutos cree que ordenamos todo ese montón de ingredientes? Bueno, ahorita estamos en la era de que todo lo queremos ya, así que como el de Ajá. la pizza, 30 minutos de gratis. Y lo cumplen, vea. Yo como no como pizza. Creo que sí, van, se cumple, ¿no? No sé, a mí nunca me han dado nada gratis. Vaya, entonces, lo vamos a poner en 25 minutos, ¿sí? Entonces, los compañeros, díganme si esto es creíble o no es creíble. ¿Creen que la gente nos puede comprar? Ahorita estamos haciendo un trigger, un detonador para que la gente no, o sea, captemos la atención en los primeros 5 segundos, ¿sí? O cuando lean acá y le vamos a poner una canción, veamos a ver dónde buscamos las canciones, ¿sí? ¿Convence o no convence? Levante la mano, por favor. O abran su micrófono. Dice 60, aperitivo gourmet. Ajá. Yo siento que les falta algo así que diga saludable, Sí, porque son alimentos saludables. vaya, ya vieron. Va, la ruta de los sabores y colores, ¿verdad? Vaya, vamos a ir a escuchar otra opinión. Katherine, adelante. Díganos, compañera. En lo personal, creo que hay mucha variedad de comida y creo que por eso extendía un poco el precio, porque en lo personal yo incluso lo vería como publicidad falsa. Ajá, vaya, ya vio. Entonces vamos a. Pero explicar. Hola. Dice que parece publicidad falsa, ¿verdad? Ok. Mire, estaba viendo lo de cómo podríamos combinar eso y estaba poniendo ahí en el chat GPT, digamos, sigue relacionado a las rutas de sabores, el precio y todo lo demás, y me sale, embárgate a la ruta de sabores desde solo $12.99. Deliciosas opciones servidas en tu mesa en solo 25 minutos. ¿Estás listo para un viaje gastronómico rápido y delicioso? Siento que abarca todo porque no está diciendo que es todo eso, sino que de ahí se arman los combos, no sé. Correcto, ¿sí? Entonces, recuerden que la mente lleva como diferentes fases, ¿verdad? Esta puede ser una historia, pero en otra historia puede ser el plato real, ¿sí? No sé si me Ajá. comprende. Con esto captamos la atención, con la otra lo ponemos a pensar, ese plato será, y la otra ya el llamado a la acción. Entonces, vamos como en diferentes procesos con el condensado microlearning, y así como dice, ¿verdad? El manual, ¿verdad? Que tenemos que cuidar que esté iluminado, que la oferta pues dure tantos segundos, etcétera, etcétera. Entonces, acá por ejemplo, vamos a ver si le agregamos música, permítanme. Quiero ver, por acá estaba la música. Mención, cuestionario. Vamos a ver si carga, espera, vamos a esperar un momento. Que ahorita como estoy desde el celular. Ah, acá está la música, ¿sí? Vamos a buscar. Una canción, ¿verdad? Dígame una canción que esté ahorita pegando con todo, ¿verdad? En la época navideña. La de Mariah Carey, la de All I Want for Christmas. Ajá, esa. ¿Cómo se escribe? Do you. ¿All? ¿Digo? ¿O se la escribo en el chat? Sí, escriban en el chat. Sí. María Alba, vamos a ver, permítanme. Esa de primera es verdad, Mary Carey. Y esa. Va. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, pero bajito. Okay.
Se escucha ahorita, bajito. Okay. Okay, díganos, Catherine. En lo personal, siento que esa canción no va con la publicidad. Okay, porque es diciembre, no va. No, no porque es diciembre, sino que no se ve como algo navideño, digamos. Ajá. Sino que se ve más como una tabla para compartir entre amigos o una noche de parejas, como algo así. Okay. Vale, entonces, si ustedes vieron, ¿verdad? Vamos a ver, lo eliminamos, ¿verdad? Vamos a poner, dígame una canción que le gusta. De que esté de moda. Vamos a ver, un grupo de música clásica, vamos a ver si. Vamos a ver esta. ¿Escuchan eso? No le gustan, no le escuchan, no. Yo no oigo la verdad. No. No. Ok. Creo que no se escucha. Pero es música clásica. Escuchen ahora. Teacher, yo le mandé una canción por mensaje. Va. Yo dije, quizás me mande una remesa, pero yo veo. Vale. Pero el punto es el siguiente, ¿verdad? ¿Sí? Por acá dije que lo mandó la compañera, ¿verdad? La vi en. Ok. Vamos a ver si está. Vamos a ver, eliminamos acá. Permítanme. La bien. ¿Qué música es? Es ska. Es como country, ¿verdad? Escucha, ¿no? Sí. Sí, es como música calmadita, ¿verdad? Vamos a poner. Va. Entonces, pero vaya, el punto es. Permítanme. Voy a pausarla. Va. Permítanme. Vale. El punto es el siguiente, que si nosotros parametrizamos, ¿verdad?, la información de tal manera, entonces nosotros podemos elegir diferentes palabras, ¿verdad? ¿Qué palabras había sugerido la última compañera, ¿verdad?, que nos estaba diciendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿No se recuerda? ¿Del qué? De... ¿Para vender? Ah, embárcate en la ruta de sabores desde solo 12.99. Va, aquí va, disfruta, la vamos a reinventar, va, Sí. disfruta la ruta de De los sabores. sabores y colores, ajá, después me di. Desde solo 12.99. Ok, permítanme. Desde 12.99. Deliciosas opciones servidas en tu mesa, o no sé si lo voy a dejar hasta ahí. Sí, lo vamos a agregar. Deliciosas opciones en 25 minutos. Recuerden que Servidas tenemos. en tu mesa solo en solo 25 minutos. Ajá. Entonces, si ustedes visualizan, ¿verdad? Acá, por ejemplo, estamos como, por ejemplo, equilibrando la arquitectura de los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes visualizan, ¿verdad? Por acá, permítanme. No me convence todavía, permítanme. Vamos a ver ahí. No, no me convence. Aquí tiene que ir otro color, permítanme. Creo que algo así. Este color lo vamos a poner, ¿sí? Entonces, si ustedes visualizan, yo tengo que distribuir los elementos, ¿verdad? ¿Sí? Para que esto se mire, como les dijera, un poco llamativo, ¿sí?
Entonces, si ustedes miran, ahí lleva como el copy, como la estructura del anuncio para vender, pero lo más importante también es ver si cumple lo que dice en el manual, ¿verdad? El manual nos dice, ¿verdad? Vamos a ver, que tenemos que ver el brillo, recortar, ocupar imágenes, ¿verdad? Ahorita hemos ocupado una imagen, ¿verdad? Básica. Y también dice que tenemos que ocupar algo que tenga música, ¿verdad? O tenga animación, ¿verdad? O sea, los videos, ¿verdad? Solo que este no es un video, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y esto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, con esto, pues, permítanme, ya le proyecto nuevamente. Entonces, con esto, lo que les quiero decir es que cada quien va a depender su negocio, ¿sí? Si su negocio, como digo, puede comenzar publicando, o sea, picapollo, ¿verdad? Buen salvadoreño, pero poco a poco va a encontrar su técnica, su método, su proceso, su estilo y va a ir definiéndolo, ¿sí? ¿Por qué a veces cuesta esto? Pues porque, o sea, recuerden que es un mundo nuevo y dice la compañera Ileana Bermúdez, dice, con una edición navideña si hubiera quedado de toque la de Mary Carey, pero sí es un banquete que yo tomaría en cuenta para estas épocas, ¿sí? Así que, correcto, compañera, ¿sí? Entonces, como les digo, esta es una estrategia de cómo aplicar para captar la atención en los primeros 5 segundos, 3 segundos. Recuerden que nuestra mente le vendemos no solo a nuestra mente, sino a nuestro centro del discernimiento de conciencia. Entonces vamos a tener que convencer a la memoria de corto plazo y a la de largo plazo, ¿sí? Esto es como ya neurociencia avanzada, ¿verdad? O neuromarketing, así como decía Jürgen Klary. Nosotros tenemos que convencer en menos de 3 segundos, 2 segundos, entonces, y la canción nos hace un colchón para, nos dice, disfruta la ruta de los sabores y colores desde 12.99. Entonces, el trigger, ¿verdad? Es los sabores y colores, ¿verdad? Que dice, ¿qué es eso, verdad? Es una experiencia, ¿qué significa, verdad? Entonces, es un gancho, también el precio es otro trigger, ¿verdad? Son varios triggers en un copy, y ahí la promesa de valor sería que es en 25 minutos, ¿ok? Voy a dejar de compartir, permítanme. Y voy por acá. ¿Sí? Entonces voy a proyectar por acá nuevamente, ¿verdad? ¿Sí? Y en conclusión, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hemos visto lo que son los detonadores de compra, ¿sí? Esto, como les digo, los influencers lo saben, ¿verdad? Pero lo saben sin técnica, sin método, lo saben como intuitivamente, pero si usted hace conciencia que esto existe, que esto da dinero, aplíquelo, ¿sí? Entonces, ahora, pues como les digo, las agencias de publicidad, pues, o sea, están hasta atrasadas, ¿verdad? En esto, en muchas ocasiones. Ahora, el nuevo paradigma, el nuevo modelo de publicidad en Instagram Story y en otras redes sociales va a cambiar y va a seguir cambiando y reestructurando todo el mercado digital, ¿sí? Entonces, esto, como les digo, pues usted puede, como les digo, tiene dos opciones. Número uno, usted gestione su propio contenido. Número dos, contrate a alguien que le haga contenido. Pero usted dígales, mire, necesito que esto lleve, estos detonadores de compra, lleguen los spirit trigger, los mental trigger, y capte la atención en los primeros 2 segundos, ¿sí? Recuerden que si yo quiero resultados diferentes, tengo que hacer las cosas diferentes. No puedo. O sea, no puedo estar haciendo publicidad con el mismo modelo con el que dice un libro. Por ejemplo, ustedes creen su propia técnica, creen su propio proceso, vivan su experiencia, que nadie se lo cuente, que nadie se lo diga, ¿verdad? Y esto, como les digo, les va a ayudar en gran medida a diferenciarse de todos los negocios digitales, ¿sí? Cuando yo capacito estudiantes de las mejores universidades de este país, entonces yo les enseño la fórmula, ¿sí? Y ustedes les digo, hagan sus propios procesos. Hace poco, un estudiante, ¿verdad? De un equipo, ¿verdad? Con los que hemos formado, ¿verdad? Ganó un rally de innovación latinoamericano. Y yo dije, wow, increíble. Entonces, yo les doy los fundamentos, les doy las herramientas, les doy los ingredientes. Ustedes cocínenlos, combínenlos y siempre, siempre tengan en cuenta eso, que para ganar una parte de ese pastel en la nueva economía digital en El Salvador, en los nuevos epicentros de comercio digital locales, globales,
distritales, ¿verdad? Que van a ser en los próximos meses o próximo año. Entonces, ustedes tienen que saber en qué escenario están jugando. Tienen que saber cómo van a jugar ese comercio, cómo van a absorber ese mercado, esas oportunidades, ¿sí? Y como les menciono, llévenlo todo a la práctica, ¿sí? Ahora pues hemos visto un poco de los fundamentos, ¿verdad? Lo importante es la normativa de cumplir o de usar imágenes de uso libre o comprar nuestros bancos de imágenes, ¿sí? Y eso es significativamente importante, ¿ok? Bueno, compañera Liliana, ¿qué conocimiento cree que fue el más relevante? ¿Qué dice usted? ¿Me va a servir para seguir mejorando mis habilidades técnicas? Adelante. Bueno, como se dice, ahorita ya tenemos una buena base, o sea, vamos teniendo, pues, que nacional y la guía es de tirarnos y hacer nuestras pininos, nuestras propias pruebas, nuestras propias ideas, ya plasmarlas. Me Correcto. interesó mucho el saber cómo conseguir las imágenes, porque a veces, pues, uno inocentemente puede ver una imagen y agarrarla, ¿verdad? Y decir, ah, no pasa nada, pero pues ahora en día todo es de alguien, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos enseñó de cómo conseguir imágenes y todo, cómo ponerlo cuando es libre la imagen. Entonces, me Sí, parece que es sí. algo clave para que nosotros podamos hacer las cosas sin meternos en algún problema, ¿verdad? Sí, correcto. Así es, compañera. Ok. Compañera Verónica Raquel, ¿qué conocimiento se lleva en su mochila de saberes para multiplicarlo por 5, por 10, por 15, por 20 y que el día de mañana diga, ah, wow, es la nueva iniciativa Empresa Digital en Santa Tecla? Hola, compañera Verónica, ¿se encuentra por ahí? Ok, creo que le está fallando. Compañera Katherine, ¿qué considera que fue lo más importante de la clase para poderlo replicar? Katherine Contreras. Creo que lo de Mental Tigers, creo que eso está como, me ha llamado bastante la atención, incluso voy a indagar un poquito más sobre el tema, porque es como dicen, vea, la forma de atrapar a un cliente, como a la primera vista, ¿verdad? No estar como, siento que viene como un poco, hay que manejar o saber cómo introducir al cliente a eso, porque en lo que hemos visto en las clases anteriores, con lo de las encuestas, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Qué te gustaría, verdad? Tener un 15% de descuento o 2x1 y en la siguiente quizás publicación atrapar al cliente con este tipo de ejemplos que vimos el día de ahora. Ok, excelente. Le agradezco ahí su apoyo. Bueno, entonces con esto finalizamos la sesión sin antes agradecer su atención, su comprensión, su entendimiento y nos vemos el día de mañana en otra interesante clase de Instagram y para generar contenido estratégico, ¿sí? Nos vemos y hasta la próxima. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, Lee.